Hello, hello, gente bonita. Este par de pimpollos continúan conociendo la hermosa ciudad de Merlo en la provincia de San Luis, que si no han visto los videos anteriores de la serie, se los anclamos al final de este para que no se pierdan nada. En este video, acompáñennos a conocer el dique Piscullaco. Les vamos a contar 7 cosas interesantes de este dique que sabemos que les van a ser muy útiles cuando vengan a conocerlo. Playa de arena, microclima y paisajes increíbles componen el dique Piscullaco. Es un lugar único para descubrir, conectarse y descansar. Es una obra hidráulica construida en la Sierra de los Comechingones. Desde su inauguración, en el año 2010, es el sitio obligado para que los turistas que aman la tranquilidad se conecten con la naturaleza. Empecemos con el conteo. Número 1. ¿Dónde queda? Recibiendo sus aguas del arroyo Sepultura y con sus 17 hectáreas, está al sur del municipio Cortaderas, una localidad que se encuentra a 5 kilómetros al norte. Si sigues por la misma ruta en la misma dirección, pero 25 kilómetros más, vas a llegar a Villa de Merlo. Número 2. ¿Cómo llegar? Si vas en auto, tanto desde el norte como desde el sur, hay que manejar por la ruta provincial 1 hasta el kilómetro 25.5. Desde allí, tomas el camino asfaltado de 2 kilómetros que te lleva hasta la entrada del dique. Pero, también hay servicios de autobuses que salen desde la localidad de Cortaderas. Número 3. Costo de la entrada. El acceso al dique es libre, salvo que haya algún evento especial, y en ese caso el costo dependerá de los organizadores. Si vienes en auto, el estacionamiento cuesta unos 300 pesos argentinos o un dólar. Número 4. ¿Dónde alojarse? Piscullaco no cuenta con servicios de alojamiento, pero en la localidad de Cortaderas abundan los complejos con cabañas y departamentos totalmente equipados. Pero así como hay variedad de lugares, también hay variedad de precios, así que busca por internet cuál es el que se amolda a tu presupuesto. Por supuesto, la otra opción es Villa de Merlo, que fue la que usamos nosotros. Allí también hay gran variedad de alojamiento. Una recomendación pimpollística es que los hospedajes en Merlo son muy caros, pero si uno se queda en lugares como este, o en pueblitos que están alrededor, es mucho más barato el hospedaje. Número 5. Actividades. Para el disfrute y el descanso, tienen justo en la entrada a mano izquierda una playa de arena que se extiende por 100 metros. Este fue el lugar elegido por los pimpollos para pasar el día. Para la sombra, en días soleados, cuentas con una decena de sombrillas de paja que no tienen costo, pero si quieres una, tienes que llegar tempranito. También hay quinchos, alquileres de sillas y reposeras. Tienen kayak, práctica de buceo, toboganes, etcétera, etcétera. Si recorres el dique, te vas a dar cuenta que la variedad de actividades en el agua va en aumento. Número 6. Comidas y bebidas. Para comer, hay varios lugares comerciales y puestos de comidas y bebidas. Hay restaurantes grandes y pequeños. Y también hay gente local que te venden una que otra cosita. En la playa de la entrada hay un bar con gran variedad de cócteles y bebidas refrescantes. Número 7. ¿Dónde bañarse? Para bañarte en el dique, ten en cuenta que, a la hora de ingresar al agua, solo está permitido nadar en el área demarcada con las boyas. No está permitido ni pescar ni embarcaciones a motor. Otra cosa buenísima que tiene esta playa es que colocaron una lona de plástico hasta donde se ve el borde para que las personas cuando pisen no pisen las piedras. Es buenísima. Tomando en cuenta, bueno, lo económico que es este lugar. Número
La costa invita a relajarse, a hacer caminatas y tomar fotografías para que te lleves un lindo recuerdo de la tranquilidad y la belleza de este lugar. Un tips extra, lugares alrededor del dique. Con un poco más de esfuerzo, caminando unos 90 minutos sobre la costa del arroyo Cortaderas, puedes llegar a la Cascada Esmeralda. Es una cascada de 9 metros de altura sobre una olla de 4 metros de profundidad a 1300 metros de altura. Y si sigues por la quebrada de Villa Elena, te vas a encontrar Salto Grande o Chorro Grande, que es una cascada de unos 70 metros, rodeada por un hermoso bosque. Estos dos lugares van a la lista de sitios por conocer de los pimpollos. Los pimpollos disfrutamos mucho de los lugares tranquilos, y este sin duda está en la lista. Así que si el contacto con la naturaleza y la tranquilidad es lo tuyo, cuando vengas a Merlo, no te lo puedes perder. Y con la vista del dique Piscuyacu desde las alturas, les decimos adiós a una aventura más de los pimpollos. No sin antes recordarte que le des like a este video, que te suscribas al canal y que compartas con otros. Capaz los tips de este video les son útiles a alguien que conozcas. Y atentos a la siguiente aventura. No te pierdas nuestro próximo video. ¡Adiós, gente! Lela Play, Música.